Bueno, acá es recurrente el tema de la ineficiencia de la policía. Si uno ve, por ejemplo, una empresa del sector privado que brinda seguridad y protección, cómo es su estructura laboral, uno constatará que el 2 o el 3% del personal está administrando detrás de un escritorio. En el caso de la Policía Nacional, el 20% del personal está detrás de un escritorio. El Estado es sumamente ineficiente para brindar seguridad ciudadana. Razón por la cual yo creo que el sistema de serenazgo, que es el sistema al que se ha visto obligada la sociedad para suplir una gran deficiencia de parte del Estado, es un esquema que debe acentuarse. Yo creo que en la medida en que presupuestariamente se fortalezca los municipios se van a encargar de la seguridad que el gobierno central, no puede hacer por ser sumamente ineficiente.